Listo. Y ahora, de que le pongas play. No, se hablen fuerte que lo vamos a hacer. Ah, sí, la voz. Primero que nada, no sé si pueda mencionar su nombre y su profesión, por favor. Sí, claro que sí. Mi nombre es Alejandro de León, Florian, y mi carrera es de ingeniero químico administrador. Okay, muchas gracias. ¿Por qué decidió estudiar esa carrera? ¿Por qué decidí? Muy buena pregunta. La verdad, si soy bien honesto, la tomé más como un reto, más que por tomar evaluar. A diferencia de ahorita, como yo lo veo, ahorita hay muchas fuentes de información, muchas alternativas para poder investigar. Y en el tiempo en donde yo lo tomé la decisión, no había tantas opciones para poder investigar. Te lo tomé más que nada como que siendo bien honesto. Para la ingeniería química y administración, ¿qué habilidades se requieren? Para las habilidades, yo te las voy a mencionar, pero más que para la carrera de ingeniero químico administrador, habilidades que debemos de tener en general es el saber trabajar en equipo. Uno, dos, empatizar. Significa ponernos en los pies de la otra persona como colaborador a la hora de trabajar en equipo. Y tercero es la comunicación. La comunicación es. ¿Y de esas tres, cuál sería la más importante? Híjole, yo las catalogo como las tres mejores cosas. No tiene un orden de importancia. Yo creo que es, las tres son básicas para poder ser como profesionales. ¿Cuáles serían algunas funciones que desempeñan los egresados de esta carrera? Mira, como egresado de ingeniero químico, yo en lo personal no la ejercí. Porque la carrera en sí es una carrera muy versátil. Pero sí te puedo decir qué es lo que hace. Muchos ingenieros son de procesos, diseño de equipos, saber qué utilizar en ciertos procesos. Te enseñan mucho a analizar. Analizar la situación. Y en el caso de ingeniería química administrador, se combina esa carrera en especial, tiene una combinación de ingeniería química como tal y ingeniería de industrial y de sistemas. Es una combinación donde se van varias materias y nos enseñan desde estudio de tiempos y movimientos, manejo de gente, ingeniería de industrial. Y a mí me lo presentan, también me llaman. ¿Actualmente labora o trabaja en un lugar donde sí ejerce la profesión? No, actualmente no, ni inicialmente. Te repito, la carrera de ingeniero químico es una carrera muy versátil. Te puedo poner ejemplos. Hubo rectores del Tecnológico de Monterrey que eran ingenieros químicos. Hay presidentes del Consejo de Alfa que son de ingenieros químicos. Es una carrera que te da una apertura. No te encasilla como una persona de estar dentro de las plantas, que sí puedes estar, definitivamente. Pero precisamente la carrera te da una serie de herramientas, como te decía, mucho de análisis, que te permite ejercer, estar en diferentes lugares dentro de un negocio. Y, por ejemplo, yo que quiero estudiar esta carrera, ¿puedo empezar trabajando en plantas y luego llegar a como está usted ahorita? Sí, puedes. Lo único, y te lo doy como consejo, es que no te encasilles. O sea, puedes estar 2, 3 años a lo mucho y buscar opciones, ¿no? Buscar opciones para que no te encasilles y puedas tú crecer y que no te quede nada más en una parte de el trabajo en el que usted ahorita trabaja, sí tiene algo que ver con, o sea, ya sé que la ingeniería química, o sea, si hace algún tipo de procesos o algo así, o no. No, la parte, de hecho, actualmente estoy en la parte comercial, anteriormente estaba en el área de logística, más de ingeniería industrial, y te repito, la carrera realmente es muy versátil, entonces te permite saltar y definitivamente ponerte en un área donde tú realmente te guste, ¿no? A mí en lo personal, a mí no me gustaba
los procesos de estar en plantas. Sin embargo, me di cuenta ya estando en la carrera y tomé la decisión de terminarla. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en el ámbito laboral? La mejor experiencia, hay varias, pero te puedo decir dos. Uno es un proyecto en el área de almacenes, donde te ponen un objetivo con tiempos definidos. Y pues me tocó liderar ese proyecto y hacer que las cosas sucedieran. Entonces, fue una satisfacción muy una satisfacción interesante en el momento de lograrlo. ¿Se considera un profesionista exitoso? Depende de qué defines para ti un profesionista exitoso. Pues, primero que nada, que le guste su trabajo. Eso sí. La paga. Y que sí lo ha ayudado a crecer como persona o profesionista. Para mí, el ser un profesionista exitoso es como dices tú, hago lo que a mí me gusta. Dos, la paga es importante, más no primordial, pero satisface mis necesidades como persona, como familia. Entonces me puedo sentir satisfecho en ese sentido. Pero para mí lo tercero y más importante es que haya un balance. Un balance entre lo que es la parte profesional de trabajo, la otra es la parte emocional de la persona, no nada más la familia, sino también que haga lo que tú quieres, que puedas hacer tus cosas lo que quieres y que no tengas que sacrificar una cosa por otra. Entonces, para mí, yo sí me siento una persona exitosa en ese sentido porque hay un balance en esas tres cosas. ¿Existió o le pasó por su mente estudiar otra carrera? Sí, pero después. Después de que ya tomé la carrera de ingeniería química y que la terminé, la experiencia te va dando, diciendo, pude haber estudiado esto, pude haber estudiado el otro. Pero ya es el tiempo lo que te da. Y la ventaja que tienen ustedes en lo personal es que ahorita hay muchas fuentes de información. Es esto que están haciendo, si es algo muy valioso, no te preocupes, porque que alguien te pueda haber hecho realmente. Me gusta la carrera de ingeniería química. Para mí, ¿qué me recomendaría que voy a estudiar esta carrera que debería desarrollar para convertirme en un profesionista exitoso como usted lo describe? Primero, que estés convencido de que es lo que la carrera de ingeniería química. Si eres una persona que le gusta el análisis, que le gusta entender las situaciones problemáticas, no creo que tenga ningún problema en el sentido. ¿Qué te recomiendo? Una, que si entiendas es el alcance de la carrera. Y dos, es importante que como quiera complementes la parte de administración. ¿Usted dónde estudió? ¿En el TEC? Yo estudié la ingeniería química en el Tecnológico de Monterrey. ¿Aquí en Monterrey? Sí. Tengo dos maestrías, pero se las estudié en la universidad. Como una recomendación general para los que quieren estudiar esta carrera, ¿qué les diría para que si tienen dudas de que, por ejemplo, no sé si ingeniería química de administración o ingeniería química de procesos totales? Este ejercicio que están haciendo es más que excelente. Dos, acérquense con una persona que haya estudiado la carrera y que la haya ejercido. Yo, la generación a la cual pertenezco, te digo que del 100% a lo mejor un 10 o un 15% están realmente como ingenieros químicos, por lo mismo que te comento. Entonces, creo yo que nada más se documenten. En mi caso particular, cuando yo digo que voy a estudiar ingeniería química, mucha gente me dice, que es muy difícil, que es para gente muy inteligente o muy preparada. ¿Cómo la definiría usted? No, esa carrera es difícil si no te gusta. Si es algo que te llama la atención, te gusta hacerlo, no se te va a hacer difícil. Es retador, sí, pero eso es diferente a que sea difícil.
yo creo que si estás convencido que es lo que realmente te apasiona, no vas a tener ningún problema en ese sentido. De uno, yo en lo personal, que no es, que soy bien honesto, yo, si tú me volverías a tomar la carrera, a lo mejor no. Pero porque a mí no me gustan los procesos. A mí no me gusta sacar balances de energía, y sacar balances de masa, diseñar un reactor, diseñar equipos. A mí no me gusta esa parte. A mí no me gusta estar dentro de una planta. Y ya, para terminar, si uno quiere ser ingeniero químico, sí, para resumir, ya mencionó las habilidades de trabajo en equipo y de comunicación. Empatizar con tu equipo. ¿Qué sería lo más importante que hace a un ingeniero químico? Analizar, resolver problemas. Y ver toda la panorama, ¿no? O sea, de entender. Ver procesos, o sea, la ingeniería química son procesos. Es un proceso, entradas, una cajita negra y salidas. Para esa cajita negra, tú la diseñas como ingeniero químico para sacar un mejor producto de mejor calidad. Entonces, eso les toca al ingeniero químico, diseñar los procesos, desarrollar los equipos necesarios para optimizar el proceso. No, pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por ayudarme a estar más seguro y feliz de haber escogido.